Exacto, a mí sí me parecía importante como alcalde de Madrid, a pesar de no haber sido invitado, que la primera vez que el presidente del gobierno pisa un hospital de Madrid durante todos estos meses de drama, tragedia que hemos vivido, durante estos meses en los que han muerto tantos y tantos miles de madrileños, durante estos meses en que los sanitarios han dado lo mejor de sí mismo, pues para el alcalde de Madrid era importante que cuando por primera vez el presidente del gobierno decide pisar un hospital de la ciudad de Madrid, que no haya sido invitado no quiere decir que nosotros no tengamos la cortesía institucional con él para acompañarle. Creo que es importante el entendimiento entre las instituciones. Al final, lo cierto es que parece extraño, no por nada, que se aproveche que no está la presidenta de la Comunidad de Madrid para visitar un hospital, no se invita al alcalde de Madrid. Alguien podría pensar, algún mal pensado, diría que cómo es posible que se visite un hospital de la Comunidad de Madrid sin la presidenta y sin el alcalde. Nosotros preferimos no ser mal pensados y ser corteses y tener esa coordinación institucional imprescindible. Y por eso, efectivamente, no tuvimos ninguna constancia formal, pero para nosotros era importante que, ya que el presidente del gobierno, por primera vez durante toda esta pandemia, ha pisado las calles de Madrid, este Hospital de la Paz, acompañarle.